Representante Carlos Eduardo Osorio y Sierra Carmen Felisa Ramírez. Apreciado presidente Salamanca, gracias. Gracias por esta oportunidad. Yo quiero hablarle al país y especialmente a los representantes Mondragón, a la representante Leila y al representante Toro, que han mencionado al expresidente Álvaro Uribe. Sí, claro, el presidente Álvaro Uribe Vélez, el promotor y quien lideró la ley 2101 de 2021, por medio del cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual. Porque nosotros, entre otras cosas, sí creemos en la concertación, presidente. Uno de los déficits, una de las dificultades que tiene este proyecto de reforma, que ustedes hoy aplauden, celebran, pero que tengo muchas dudas de que pase en Senado, pero además tengo muchas dudas de que de pasar en Senado tenga la posibilidad de resolver los problemas que tiene el sistema laboral. Pues hoy le digo, presidente, desafortunadamente esta reforma hoy se aprueba en segundo debate, pero no fue debidamente concertada con los empleadores. Presidente, y le pido unos segundos más, gracias. Presidente, en materia laboral, la concertación tripartita, donde actúa el Estado, donde actúan los empleadores y los trabajadores, es fundamental. Aquí nadie discute, nadie duda de la importancia y la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero para mejorarlas hay que hacer un equilibrio. Y nada le aporta el presidente Petro cuando llama a los empresarios esclavistas. Y aquí olvidan, presidente Salamanca, que sí hay unos grandes empresarios, seguramente un 3, un 4%, pero la mayor parte de los empresarios colombianos son pequeños y medianos empresarios, que van a ver desafortunadamente con este proyecto de llegar a ser ley de la República muchas dificultades para sostener a sus trabajadores. Presidente Salamanca, con usted coincidimos, por ejemplo, en una de las muchas propuestas del gobierno nefasta, como la del contrato agropecuario. Y es que no nos oponemos a que los trabajadores del campo tengan mejores condiciones, presidente. Lo que pasa es que nos preocupa que se haga una norma general como si las condiciones del campo fueran iguales frente a las demás, a las de los demás trabajadores. Presidente, el tema de los recargos nocturnos, de los recargos dominicales, en principio suena muy bonito, pero mucho me temo que, como lo dijo Fenalco, que como lo dijo el Banco de la República, que como lo dijo Fedesarrollo, se van a destruir empleos. Presidente, lamento que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad. Concluyo con esto, presidente Salamanca. Yo vi a muchos jóvenes y estuve en los debates, a muchos jóvenes celebrando ayer la aprobación que hizo esta Cámara en relación con el contrato de aprendizaje. Ya lo dijo mi compañero Forero y no lo voy a repetir, pero mucho me temo que esa disposición en los términos en que fue aprobada va a ser absolutamente contraproducente. Por eso, presidente, nosotros nos opusimos en este proyecto de reforma no porque estemos en contra de mejorar las condiciones de los trabajadores, sino, entre otras cosas, porque este proyecto ni genera empleo ni resuelve el gran problema de informalidad. Por eso he considerado que esta es una reforma ni, porque ni crea empleo, repito, ni resuelve problemas de informalidad. Ya expresiones como la del representante Toro, cuando habla de miserables, o cuando la del representante Mondragón, que habla de innombrables, le digo que nos sentimos muy orgullosos de las banderas que lidera este partido, el Partido Centro Democrático. Y ya tendremos la oportunidad, presidente, cierro, de hacer un debate sobre los avances, sobre las cosas positivas que trajo la ley 789 de 2012 en su momento y las cosas negativas si las hubiera. Pero mucho me temo que este proyecto de reforma laboral será algo muy parecido a la reforma tributaria de 2022 que nos tiene en la situación económica que nos tiene. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad.